Somos un equipo coherente que viene trabajando hace tiempo juntos, que sabemos lo que tenemos que hacer cuando estamos en campaña, todos con el mismo mensaje. Y del otro lado, muestran la hilacha. Muestran lo que son, ni siquiera es que cometen errores. Esos son. Tomemos las últimas, digo, para no hacer historia, las últimas 48 horas nomás. Hace un rato se cagaron a tiros dos facciones de ellos en un frigorífico, no sé dónde, ¿no? ¿Dónde es? En San Pedro, no sé, estaba leyendo. En San Miguel, perdón. Ayer nos vinieron a patotear estos neokirchneristas que querían poner a las trompadas, realmente lastimaron a un policía, una carpa en el medio del obelisco. Aparece otro sindicalista patotero amenazando a una de las empresas más modernas, más pujantes y que más ha crecido en la Argentina. Lo tenemos a Kicillof en una patética imagen, no la había visto, comprando limones, o no sé, naranjas ahí por, ¿no?, San Pedro, mostrando su amor por la provincia, histórico. Esos son últimas 48 horas nomás. Tenemos que, y ni hablar que todavía la tienen escondida a ella, ¿no? Con lo cual tenemos que... Primero tenemos que ser conscientes que es posiblemente la elección más importante desde la vuelta de la democracia para acá. Nos jugamos el país que vamos a tener los próximos 20, 30, 50 años. O consolidamos nosotros un proceso de cambio hacia un país que respete las instituciones, muchos de los valores que recién planteaba Gustavo, a un país normal, que se valore el esfuerzo, o volvemos a lo peor del populismo, la corrupción, la mentira, el autoritarismo, y hoy depende de nosotros. O sea, esa responsabilidad enorme hoy la tenemos todos nosotros. Yo estoy convencido que la gente en la Argentina no quiere volver atrás, pero tenemos que mostrarlo y consolidarlo en la campaña.